Warmongers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una vez más, un vídeo informe al canal. Esta vez tenemos al general de la muerte, a Kelcha, aquí, Nigromante, Osiarca, de todo, lo que es muerte principalmente. Y yo vengo con Slave to Darkness. Va a ser un vídeo especial porque esta vez vamos a emplear juego narrativo, vamos a jugar con el concepto de juego narrativo. Vamos a jugar la primera partida de la campaña La Ira del Elegido, el asalto a Card Lake, creo que se llama, la caída de Card Lake, y vamos a jugar con las reglas especiales de asedio. Así, si no habéis visto nunca un asedio en Age of Sigmar, vais a ver las reglas del asedio. ¡Venga, muchachos! ¡A la guerra! Bueno, señores, aquí tenéis el ejército defensor de Kalheid, el ejército que está pendiente en 8 partes de la puerta de la muerte, del reino de Siege. Está en la fortaleza el señor de Carlay, ¿vale? Este es un ejército de Slaves to Darkness, de la legión maldita de los Ravengers, los que invocan bárbaros, ahora no me sé el nombre en castellano. Bueno, voy a explicar la lista brevemente. Tiene aquí al señor de Carlay, que es un señor del caos con la marca de Nurgle. Este es el señor que va a comandar el ejército y va a ser el general en la primera ronda. Tiene a su lugarteniente, que es otro señor del caos, también con marca de Nurgle. Luego hay 3 tiparracos más que son hechiceros del caos, Charles Sorcerer Lord, también todo marca de Nurgle. Todo el ejército es marca de Nurgle, para no repetirlo más. Vamos a las líneas. Tienes aquí 2 pelotones de guerreros del caos, de 15 y 15. Van con alabarda y escudo, los dos de 15 y 15. Luego tenemos en el otro lado 2 pelotas de 20 bárbaros. Van con hacha y escudo, ambas, aunque no estén bien representadas. Tenemos 2 unidades de elegidos. Aquí tenéis, chosen, 2 elegidos. Tenemos un templete. Y tenemos un command point extra y tenemos el hechizo del Darkfire Diamond Ring. ¿Eh? Todos son 2000 puntos clavados y esto es el ejército que va a defender la fortaleza. Esto será la horda mía que traigo de Nighthound, que entrará por el portal. Portal del Reino de la Muerte, de Ish. Exacto, sí, de Ish. Eso, vamos a empezar aquí por el Guardian of Souls. Primero es Nighthound, ¿verdad? Sí, sí. Okay. Este será el general. Y lleva la magia Shade Mist. Seguimos aquí el Dreadbane Harrow, va pegado, sin artefacto ni nada. Executioner, que lleva el tomo de medianoche, con Soul Cage. O sea, será mago con esta magia. Spirit Torment, Knight of Shrouds. Y aquí tenemos a Coto Matamoros, el vampiro, aliado. Vamos por aquí. Unidades: 20 Chain Rush, otros 20 aquí. 4 Chaingast, perdonad los 2 proxies de aquí, no tenía la mini. 15 Harridans por aquí. 8 Stalkers. 10 Reapers. Y 6 Spirit Forces. Después tenemos por aquí esta magia: 6 Reaper y un Command extra. Vamos allá. Bueno, señores, vamos a jugar esta campaña, La Ira del Elegido, el libro reciente de las Guerras del Alma, donde Archaon se enfrenta a la aparición de los Osiarcas en su terreno, ¿vale? La primera campaña es la caída de Kalheid, si algo así. Total, que tenemos que jugar con las reglas de asedio. Voy a hacer un pequeño inciso. Las reglas de asedio constan de primero una estrategia. Hay una estrategia que es hacerle pasar hambre al rival, demolerle las construcciones o cavar un túnel. Y las defensas la estrategia del defensor, todo esto es antes de que empiece la partida, por eso lo hacemos ahora. Son todo lo contrario, recabar suministros, reconstruirlo o fortificar lo que te van a derruir y contracavar el túnel del rival, ¿vale? Eso lo vamos a decidir ahora y al final se va a mirar en esta tabla. Tanto mi rival como yo tenemos esta mesa que está casi acabada, ¿veis ahí? Eso es, luego lo explicaré mejor, va a ser las murallas y esto es mi ejército que va a ser el que va a sufrir los efectos de esto. Yo aquí detrás voy a elegir mi estrategia, mi rival no lo tiene que ver y voy a elegir con 4, 5, 6 un número, ¿vale? Eso luego lo ponemos los dos en común, aquí veis el número que elijo y lo guardo aquí, ¿vale? Ahora mi rival va a hacer lo mismo, puedes ir allí a verlo. Kelcha, por favor, aquí, él lo graba, lo guarda. Vale, perfecto, y ahora puedes venir aquí
y vamos a desvelar los resultados. Eso se tiene que hacer en secreto, es en teoría una estrategia. Hay unos factores que determinan un poco la decisión de esto que se tienen que buscar en estas páginas. A mí, ¿qué me afecta realmente cómo es Live to Darkness? Yo voy a ser defensor. Me tengo que ir al rol de defensor, que significa que voy a tener un menos uno a las tiradas de hambruna que me va a hacer él. El hambruna al final es que me va a mermar mis unidades y yo lo puedo beneficiar con un menos uno por una regla racial. ¿Qué regla tiene Nighthound? Nighthound como atacante se beneficia de evitar el aceite hirviendo que le puede tirar como un command point que se gasta el atacante, ¿vale? Vamos a desvelar lo que ha pasado. Vale, ya está, Kelcha, puedes darle la vuelta al dado. Yo he elegido un 5, que es reconstruir. Y tú has elegido un 2, ¡ole! Derribar. Pues justo, yo he tenido la suerte de acertar. Aquí lo principal que se busca es que coincidan. Él ha elegido 2, derribar, y yo 5, reconstruir. Eso significa que nos vamos a este determinante. Tenemos en la tirada de derribar un menos 1, que ahora lo voy a enseñar cómo se aplica. Bueno, señores, esta es la misión. Vamos a hacer las tiradas de asedio, ¿vale? Ahora mi compañero Kelcha va a tirar las tiradas de hambruna. Tirada de hambruna es que por cada unidad mía tira un dado a 5 más, me como un de 3 mortales. Pero si es un héroe, va a 6. Y por una regla racial de Slave to Darkness, le meto un menos 1 al dado, ¿vale? Va a empezar, por favor, Kelcha. Vamos a ver. La unidad de atrás de Nurgle, de aquí. Venga, tira a 5 más. 4, no salen. Aquí no pasan hambre, están bien gorditos. Está, están la otra. Esta, otra más. 6. Te meto un menos 1, un de 3 mortales. Puedes tirarlo ya. Vale. 2 mortales. Esto es el efecto de la guerra de asedio. Se ve la merma. Vamos a la otra unidad. A 5 o 6. O sea, a 6 es base. Por mi regla racial. Así que duele. Nada. A 6 es. Nada. Esta. Nada. Esta de aquí. Nada. Y esta de aquí. Un 2, nada. Nada. Las héroes vas a 6, pero encima te meto un menos 1 y vas a 7. O sea, solo ha metido 2 mortales. Eso es el efecto que ha conseguido la hambruna. Vamos a hacer la segunda fase de la guerra de asedio, que es. He tenido que colocar mi fortaleza, que la he dividido, son 5 elementos de escenografía. Ahora va a tirar por cada uno de ellos. Y va a conseguir derribar, que me anularía el efecto de guarnecerse de cada uno de ellos. Vas a, perdón, a 5 más. Pero por las estrategias que hemos elegido, yo te meto un menos 1. O sea, vas a 6. Me ha mirado Oriol Junqueras. Vamos ahí, ya hemos perdido toda la... Sí, toda la credibilidad. Vamos a tirar por el de la esquina. Vas a 6, a ver si lo derribas. Vamos allá. No. Nada. Vamos a la siguiente facción. Tampoco. Esta de aquí. Son 5. Nada. Otra. He cogido 5 de lado. Venga. A ver si me derribas alguno. Nada. ¿Ves? Ese me ha derribado. Sí, pero como me he metido. A dados. Nada. No me ha derribado nada porque como yo le he hecho la contra de reconstruir, el 5 lo he convertido en un 6 y no sale. Y por último, vamos a hacer la tirada del túnel. Es una tirada cruzada, tú contra mí. Si tú me ganas, se ha construido el túnel y luego aplicamos modificadores que no hemos beneficiado. Yo tiro, a ver qué sale. Un 2. Venga. Y un 4. Efectivamente, ha construido un túnel. Normal, tío. Luego veréis. Es un wombat. Durante la partida, menos máquinas de guerra y monstruos pueden aparecer en mi lado del territorio porque lo ha ganado. Ok, ya lo tenemos. Bueno, señores, aquí tenéis el plan de batalla, ya el despliegue y ahora os voy a explicar la misión. La misión es la caída de Carhey, ¿vale? Para que veáis, este es el plan de batalla trasfondístico, ¿vale? Se divide esto en dos partes, el atacante y el defensor. Ya hemos determinado los roles previamente. Kelcha, por trasfondo, va a ser el atacante. Va a ser las huestes de Nighthound que asaltaron por el portal que tiene aquí atrás, en esta parte del tablero, y asaltan la fortaleza, que es el defensor y soy yo, ¿vale? Mi ejército está dividido en dos partes, de tal manera que tengo mitad y mitad. Por una unidad en guarnición, tengo una en defensa. Estas son las unidades que han quedado en defensa, ¿vale? Y son 6. La parte guarnecida es esta de aquí,
¿vale? Todo esto, digamos, aún no está jugando, está fuera, está en el de esto. Esta gente va a aparecer a partir de la segunda ronda con un 5 más. Es gente que va a acudir a la defensa a un 5 más. Y unidad por unidad tengo que tirar un dado. 5 más aparecerán en esta parte de aquí. La parte del defensor tiene, digamos, el patio, que es la parte de atrás, donde hay uno de los objetivos. ¿Vale? La otra parte es esta central, que tiene los 5 elementos de escenografía que hacen, digamos, la fortaleza. Son los 5, las 5 secciones de muralla. ¿Dónde está el otro objetivo que da la victoria? Aquí en la parte central, ¿vale? De tal manera que mis unidades están justo aquí en el centro. Es uno y otro en el patio. ¿Cómo se gana la partida? Nighthound la gana si al final de la quinta ronda obtiene los 2 objetivos. Si solo obtiene uno, es una victoria menor. Y si yo he defendido muy bien y he mantenido los 2 objetivos a salvo, es mía. Él despliega a 9 de la zona central, que está aquí ya dividido. ¿Veis la línea divisoria de atacante y defensor y las reglitas de 9? Él, como buen atacante, está todo allí, pues adelante, todo colocado. Y mis unidades ya mermadas, he quitado las 2 mortales que han sufrido los bárbaros, esas están allí. Mis unidades están en guarnición en cada una de estas partes. Para empezar la primera ronda de batalla, Kelcha, va a empezar él. Y vamos a darle reglas especiales. Él tiene una regla especial que es oleadas de energía arcana. Por el portal, al final de cada ronda, a 4 o más va a aparecer una nueva invocación, una nueva unidad. Aparte, por las reglas de asedio, tiene que al final de cada ronda, gastando un command point, a 4 o más, una unidad destruida la puede volver a llamar como unidad de refresco. Yo, mis habilidades que tengo especiales de la partida es lo de la guarnición, o sea, el despliegue que va apareciendo en la segunda partida. Y luego tenía la otra, que es el aceite hirviendo, que justamente a Nighthound no le afecta. Tengo una que es salida, que es, me beneficia repetir las cargas gastando un command point, si quiero salir de la fortaleza. Y una que es a cubierto, que es darme un más una estirad de salvación y un menos una impactar, gastando un punto. Y esto es la partida. Aquí tenéis a los Elite to Darkness, a ver si resiste. Y aquí tenéis los Nighthound directos. ¡Vamos a ello! Turno 1, turno Nighthound. Explícanos, por favor, qué ha pasado. Bueno, primero, la magia. ¿Qué has hecho? Me he tirado la Bruma de Sombras. Ajá. Okay. Esta unidad que tiene este token. Me había tirado un escudo místico aquí que no me ha salido. Que yo lo he dispersado con los dados Lumines, que están súper chetos. La tercera magia, por distancia, pues no me llega, entonces no he tirado nada. Vale. Lo siguiente que he hecho ya directamente es correr, porque... ¿Sube el volumen? A disparo no llegaba, pues estos 4 no llegaban a disparo, entonces todas las unidades han corrido. Aquí veis en cada dado la distancia que ha salido. 6, bueno, esto sea un dado. 4, 5, 4... Mira, desde aquí todo el avance que ha hecho. Ha hecho... Vale. Espectacular. ¿Y ha habido algo más que has podido hacer? ¿No estabas al rango de disparo? No, nada. No podía hacer nada más. Turno 1 Nighthound ha sido ese. Turno 1 de Slaves to Darkness, que aún no está todo resuelto. Yo tengo poco que hacer. No puede venir las tropas de refresco y solo tengo un mago en la mesa. ¿Qué he hecho? Tengo un punto de mando comprado y he recibido otro. Primero he tirado el templete. Que el template está ahí y ha salido un 4, otro dado Lumines, que ha salido súper cheto. Y he bufado la unidad de Guerrero del Caos que está a su lado. Tienen un más 1 a la salvación y repetir tiradas para herir, ¿vale? Segunda cosa que he hecho, el mago que está aquí, que está guarneciendo la muralla, ha tirado el hechizo, del Diamond Rift. Salía con una dificultad de 6. Ha salido, dados Lumines, un 11. ¿Vale? Esto es real, ¿eh? Ha salido un 11 y lo he intentado dispersar, pero que va, no ha llegado, ¿vale? Ahora veremos la gracia. Esto se cuenta desde la guarnición, o sea, desde abajo, y lo despliego completamente a 9, ¿vale? Una vez lo he desplegado, puedo mover 12, ¿vale? Lo voy a mover 12 y estando allí, me queda aquí dentro, ¿vale? Queda aquí dentro y lo meto aquí. Ahí. ¿Vale? Ha girado un pelín esto. Vale. Todas las unidades que ha sobrepasado y todas las unidades que están a cuánto ahora, a una pulgada. A mala leche, ¿eh? O sea, esta y esta van a recibir un de 3 mortales. Pero además, por cada unidad mago que haya a 12, o sea, le meto un más 1 al de 3. O sea.
Vale, ¿cuántos magos hay? Tres, me has dicho. Pues sí. Mira. Este mira. Llega también. Estos 12. 12 para sí. Acá. Estos dos. Y este es otro. Y o sea, este es otro mago. Y el mío porque está muy lejos. Vale, pues le sumo un más 3 a las tiradas. Un dado de 3. ¿Vale? Un dado de 3 más 3. Más 3. Da igual. Vamos a ver. Aquí, señor, voy a tirar aquí vale. Un dado de 3 con dado lumine más 3. Uy, un 1 más 3 son 4. ¿Vale? Aquí 4 mortales. 4 a 6 es. Espérate, aquí un de 3 más 3 son 2, 5. Eso es la mitad, más 3, 5. Las Harridans, un de 3. Ah, no están chetos, me cago en dinero. Pues 4. Más 3. Más 3, 4. Y vamos a tirar por los héroes, porque este no llega, estos dos. Ese de ahí. Otro 2, 4 más también, no sé para qué lo giro. Y este de aquí. Esto es un 3, más 3 son 6. Vale. ¿Tienes todo esto que tirar? Venga, dijo ya. Venga. Vale. Dijo con estos 5 de nivel, ¿me has dicho? Sí. Uh-huh. Todo va a 6, ¿eh? ¿De acuerdo? Vale, te quitas una. 4 mortales. Y otras a punto, luego las retiras. Dale ahí, 4 más. Así le damos más caña. Sí, perdón. 4 aquí. Nada, te comes 4. Harridans. Otros 4, 6, 6. Uf, todo de dragones. El de Harrow. Sí, ya está marcado, es el dado que hay. ¿El Harrow cuántos han entrado? ¿Verdad? 4. 4. Vale, te quitas 2, se quedan 2. Y seis. Este, 6, es un 6. Es un 6. Muerto. Y te quitas 1. Se queda 5. Ok, ahora vamos a retirar las bajas y vamos a hacer ya la tirada de desempate. Si quieres, vamos a empezar la ronda de batalla 2. Al final de esta ronda, a 4 más te venía una tropa de refresco. ¿Vale? Si quieres, lo puedes tirar ya en directo para que se vea. Claro. Con la puerta de atrás. ¡Hala! Pues viene una tropa de refresco. Ahora la veréis en el. Ahora lo miraremos. Tiramos ya el desempate. Bien. Para ver quién empieza en la ronda 2. 3. 1 y un 3. ¿Quién elige que empieza? Vale. Empieza Nighthound. Vale, turno 2, que al final me ha cambiado, justo antes de empezar, me ha cambiado y me ha cedido la iniciativa a mí. ¿Qué ha pasado? Él al final de esa ronda ha podido invocar completamente a 6 del borde una unidad combinada de 10 heridas, que son estos de aquí, porque le ha salido un 4 más. El que va segundo en la ronda es el que mueve el hechizo permanente. Ha tenido que mover el hechizo permanente, que al alejarlo lo ha dejado por aquí, pero ha vuelto a activarse. Ha metido una tirada de más 3 con un 1, 4 mortales, que han acabado con la vida de este pobre ingenuo que nos ha salvado. ¿Vale? Eso antes de te recordaremos siempre. De que empezara la batalla. Me tocaba a mí, turno 2, podía empezar a atraer tropas de refresco. He tirado por cada uno de todas las tropas que están en la guarnición y solo ha entrado con un 5 más la unidad de elegidos. Esta unidad de elegidos ha aparecido a 6 del borde, que ya están aquí. ¿Vale? Y ya empezaba el turno propiamente dicho y yo me sigo ahí guarneciendo. He tirado el templete, ha vuelto a salir, ha vuelto a bendecir con un 4 a esta unidad de aquí y la magia, no he podido hacer muchas más cosas, solo tengo un mago en la mesa, he tirado un proyectil mágico que ¡pum! Le ha pegado una mortalilla a este, que no ha podido dispersar. ¿Eh? Y ya le cedo el turno a mi compañero. Turno 2 de Nighthound. Venga. Vale, inicio del turno 2 de Nighthound. Por favor, Kelcha, cuéntanos, fase de héroe, ¿qué ha pasado? Fase de héroe, me he tirado escudo místico. Escudo místico aquí me ha salido y las otras magias no me han salido. La otra se la he dispersado yo porque estaba a rango. Ha salido esto, el spirit no sé qué. Sí, lo de curar. Vale, curar. Bueno, no solo intenta curarme. ¿Qué más has hecho con el vampiro que ha curado unidades? El vampiro, la verdad es que ha curado bastante bien a esta unidad. Me ha curado una herida que tenía. Aquí me han salido 4, me parece, si no me equivoco. Y aquí he curado otros 3. 3, perfecto. Vale. Perdón, 3 y 3. Vale. Solo podía curar un dado de 3. Ya, ya está. Fase movimiento. Lo siguiente que he hecho es correr con los Chaindras. Intento entrar por ese hueco. Esta gente de aquí ha corrido. Ha salido un 5, se han puesto aquí. Exacto. Todo el resto ha movido. El demás simplemente ha movido su. Toda la línea está al máximo. Las unidades están todas concentradas en el centro. Aquí podría, si no acaba la unidad encima del elemento, puede moverla ahí, completamente. Vale, lo siguiente. He disparado con estos 4. ¡Taco!
estos, el templete de el aquí. Templete. Y recordando que tenía Despictor, me repetía unos. Y yo te metía un menos uno al impactar. Exacto. Por estar garrisonado. Entonces iba cinco. Guarnecido. Iba cinco. Al final de 10 disparos. Entró 4, me parece. 4. Y me ha salvado 3. Salvaba 3. Y al final. Uno, que ha sido una única herida. Una única herida que no la ha salvado con el 6 especial. Una herida al templete. Un poco nefasto. Que no vale. Baja. ¿Qué se le va a hacer? Y vamos ya a tirar de carga. Venga, vamos allá. Señor, si quieres empezar de allí para allá. Venga. Y les deja los dos dados. Empezaría con esto, que estoy a esta distancia. A 6. Pues entra. Un 9. Toma ya. 9. Venga, déjaselo al lado si quieres, los dos dados, y luego lo movemos. Vale. Sí. Con 9 a esos dos. Vamos allá. Venga, Harry Dance. Venga. Harry Dance. Las peluqueras. Peluqueras. 7. No, no, ya. Pónselo de al lado, pues, y luego. Pónselo al lado. Vamos a ver. Harry Dance un 7. Venga, los chantras. 3 de 3. No van a. Déjaselo al lado también. Venga, lo que me importa, los tíos estos de aquí. Vale, sobrado. 8. Un 8, estos. Sí. Déjalo un 8. Que... Este es el 3, te lo voy a poner yo aquí para que cortemos. Esto lo pueden correr. Porque... Ah, sí. O sea, no pueden cargar, porque han corrido y voy con los de al lado. ¿Han corrido los? No, no han corrido. No, no han corrido. No, no habían corrido. Van a cargar, sí, sí. Bueno, no, esto, no, no esto, ¿quién, ¿esto quiénes son? No me interesa. Estos han salido un 10, los pero en fase de carga. Los Glaver Trotters. Sí, vale. ¿Quieres alguno más de la línea atrás de héroes o algo? Creo que no. Vale. Ah, no. Así me queda. Vale, pues ya está. Si quieres mover los Glaver Brothers y pegar en esta fase, que es la fase, bueno, 10, es esta distancia, ¿no? Te los pongo, están en la torre, la unidad. Sí. O sea, lo pegas aquí y hacemos la pegada en fase esta. Sí. Venga. Y luego sé, hacemos el resto, ¿no? No sé si voy a llegar con esto, me he colocado muy mal. No llegaría. ¿Con cuál? Con el Spirit Torment. A 12 no llego. Para repetir uno. ¿Este de aquí? ¿O este? No, el de abajo. Aquí no hay más gente ya, ¿eh? No. Y estos, un 8, ¿no? Entonces los tiro para adelante. Estos sí que repetirían unos. Si quieres, cortamos aquí para que lo coloques. Vale, sí, vamos. Bueno, ya ha habido la fase de carga, aquí veis todo el avance. Pensar que para que pueda pegar a una unidad, tiene que pegarse a la base de lo que es el elemento de escenografía. Una vez está pegado, es como si estuvieran en mesa, en plano, ¿vale? Bueno, tengo yo todo el ejército ya empantalado y él ha cargado con esas tres. Característica de la Nighthound, si sale un 10, pega la fase de carga. Han pegado los caracaballos y han pegado la unidad de Guerreros del Caos que está bufada. ¿Vale? Al final entraron 7 heridas. Yo le metí a un modificador de un menos 1. Entraron 7 y yo tengo una salvación de un más 1 por estar en garrison y por otro más 1 por la bendición del templete. Total, que esta gente salvaba a 12 y repitiendo por ser más de 10. De todas las salvaciones, las salvé todas menos 1, repetí y se salvó. 7 impactos salvados. O sea, esto es un verdadero tanque, señores. ¿Sí? Y ahora vamos ya, propiamente dicho, a la fase de combate y vais a ver la pegada. Me faltarían dados. Vale, te falta un dado. Ah, no. Alonso está son 52 ataques, tengo 38. ¿Vale? Bueno, me da manera más difícil de contar. Contra sí. 25, lo haces por 2 y le sumas 2. 32. Y estos señores, 28, es 26, simplificar 24, la vida. ¿Por qué tiene 22, tantos ataques? Porque el 30, señor vampiro, empleando un command point, le da más un ataque. Están completamente, no importa, pero están a 15. Como están a 15, tienen más un ataque y lo unifica todo y pega todo con más un ataque. Perdona, ¿qué unidad pegas de todo esto? Al templete, ya está. Pues tienes que dividir ataques. Pues 4 al templete. Bueno, en números absolutos, ¿cuánto queda? De los 4 por 7 son. Hostia, 4 por 7, 36, ¿no? Tienes 52. Tienes 52. ¿Quieres hacer 40, 12? Sí. Vale. Aquí van 30. 25, perdón. Vale. Vale, al templete. Sí. Tienes un menos 1. ¿A cuánto vas? A 6 es entonces. Y vas a 5. A 5, 4. Pues a 6. Los 6 es mortales. A 6 es 4. A 6 es y los 6 es mortales en adición. Venga, vale. Esto todo al templete. Sí. Vale. De repito momento... los unos por este. Una mortal. Ah, no, aquí dos mortales. Vale, 4. Aquí hay otro 1. 4 mortales. Ese 1 es infiltrado, tío. No tiene una calavera. Vamos allá. A 6, 6. Otro 6. Vale. Todos esos. Aquí van 25 y son 5 mortales, ¿vale? Vale. Venga, otros.
¿Cuántos hemos quedado? 40. Te faltan 15. 42. No, ha dicho 12 al héroe, ¿verdad? Vale. Venga, 12. Llevamos 6 mortales. Sí, ¿no? Ya los ha mezclado. Sí, como he dicho. 5 mortales. 6. 6. ¿Y los 1 los repites? Así. Lleva 6. Pues nada más. 6 mortales. 6 mortales y todo lo demás falló. Me faltan dados, ¿no? Sí, pero eso es lo del templete. Yo te preparo 6 mortales para salvar. Vale. Y ahora tira 12 al héroe. 2, 3. Que también te meto un menos 1 por estar garrisonado. A 6. Igual, a mí no. Mismo. Qué manía con el garrisonado, guarnecido. ¿A cuánto va ese? A 6 es. Repite unos, 2 mortales. ¿Vale? ¡Vaya mierda! Pues eso ha quedado. 2 y 6. Vale, el templete salva especiales, o sea, las mortales a 6. Vamos a salvar una. Y todas entran. Entran 6 mortales. Y el héroe, por estar a rango del templete, también a 6 mortales. Me quito una. Perfecto. 6 y una. Muy bien. Ahora voy a elegir yo combate. Ahora aplicaré las heridas, ¿vale? 6 y 1. Vale. De todo lo que tengo en marcha, tú ya has pegado aquí, has pegado allí. Voy a elegir que peguen los elegidos. Los elegidos van a pegar a los Reapers. ¿Vale? Venga. Vamos a ver cómo pegan desde la caseta. Diréis, ¿por qué pegan los elegidos? Porque están en esta muralla y es como si estuvieran abajo. Pegan toda la unidad a la de abajo. Vale, elegidos. Son 5 tíos por 3 más 1 del jefe, ¿verdad? Uh-huh. El jefe da más 1 por teconos. Sí. Pues son 15, ¿no? 5 por 3, 15 y 1, 16. Venga. Yo elijo pegar primero con los elegidos porque si ellos matan a una miniatura, todos los Sleistudarnes a un rango se van a beneficiar de ello. Ay, me falta meter aquí. La del pulpo. La verdad que esto es una prueba, ¿eh? Por eso estamos jugando así un poco relajado. Mira, voy a meter las mortales. Bueno. Estas son las 6 que voy a aplicar arriba. 5, 6, vale, así tengo los dados liberados. Hemos quedado que 16. 5, uh-huh. Venga. Esta unidad, los elegidos. Voy a 3 estreses. Me meten modificadores. No. Venga, los 6 también son mortales. Y hacer cosas chulas. Y generan más. En adición, si los nuevos son en adición. Sí, sí. Antes, antes era de la otra manera. Ahora es en adición. Venga, a 3 estreses. ¿Cuánto? 1, tío, y 2 es. Joder. Se han deshinchado los dados lumines. Es que mira mi mano, tío. Tío, se ha deshinchado, ¿eh? Está fatal. Un trasplante de mano. Todo está entrado. Y necesito. Y un 6, ¿vale? Una mortal. Una mortal, salvo primero. ¿Qué parece? Si quieres, ¿vale? Entra. Vale, pues ya la retiro. Pero te da beneficios porque has matado una mini. Sí, ya tengo el beneficio, pero es al final. Bueno, pero mira, tienes el beneficio. Y a 3 es. Venga, voy a quitar este y este. Han entrado. 8. 7. Te quito. No hay Ren. 1 de daño. Vale. Parte alma, se llama. Parte alma. En los 1 lo repito con la magia. Ah, tienes escudo místico. Muy bien. Bueno. 1, no había 1. 6, 6. Ni tan mal. ¿Por qué? 2. Ah, vale. 2. Vale. Genial. Yo, mis Sleistudarnes ya están beneficiados. Elige, sí, señor, creo que te queda por pegar clave de caballos y... Eso, le gasto un punto de mando con el vampirito y tener un ataque más. ¿El vampiro puede spamear eso todas las veces? Claro. Es puñetero. Vale. Te quito otro punto de mando. Son 2, 3, 5, 7. 7 que tienen 3 ataques, a 4 estreses, si no me equivoco. No, a 5 estreses por la muralla. Sí, te meto un menos 1, Joder. Eso va a estar todo el tiempo. A 5, 6. Y su salvación. ¿Por qué crees que la gente no sale del castillo? Tú me decías, ¿no vas a hacer salidas? Y yo, como sea rematar los muertos, no voy a salir. En un asedio de la vida real tampoco sales, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué pasa? Sí, claro. A ver, ¿te has cortado? 5. No. Ah, pues corta. 5. Vale, fase de combate. Aquí ha habido una escabechina o resumiendo una estampada. Sí, no, vamos.
Vamos a ver, por partes. La primera pegada que elegiste, ¿cuál fue de todas? Pegaron en fase de carga, los Glaven Rife. No, eso ya lo contamos. Ah, perdón. Pues, fase de combate. Elegí este, le dio un ataque con el vampiro. Aquí había 5 tíos. ¿Pegaron todos? Sí, son, contaron que eran 7 ataques cada uno con el vampiro. Y le hice mortales a esto. 6. 6 y una a un héroe. Vale. Una la dividió ataques al héroe. El general le metió una y a este le metió 6 con las salvaciones y todo tirada. Uh-huh. Me tocó elegir a mí. Elegí en aquel lado la unidad de 15. Le pegó y mató a 4. A 4 reapers. Los 4 primeros. Mentira, fueron los elegidos. Que los elegí primero para poder repetir. Sí. Los elegidos mataron a 4. Uh-huh. Te tocó a ti. Pegaste con eso. Con el resto le volví a dar un más un ataque con el vampiro y le entré 2. Pues dos. Hay uno ahí muerto. Dos, que solo cayó uno. Hay uno muerto. Porque tiene 2 heridas. Me tocó a mí elegir. Me fui a este lado del campo de batalla. Esta unidad, que es la bufada, pero sobre todo defensivamente, pegó. Pero bueno, así mismo son 15 tíos. Pegaban a 3 escuadros y pegó toda la unidad y mataron. Mataron 6. 8. 8. 8. No, 6. 6. 6. Los vivos. Ah, sí, es verdad. 6. ¿Elegiste tú? ¿O ya te quedó? ¿Y elegiste esta unidad? Sí, volví a pegar otra vez. 2. 2 entró al final y es la unidad super blindada. Salvaba a 12 repitiendo. Nada. Se salvó 2, la salvé. Aquí viene lo bueno. También contar que yo tengo un menos 1. Claro, por la. Hombre, por la muralla. A la guarnición. Estoy pegando con todo a 5 y 6. Está la muralla, claro. Luego pegó la unidad de los guerreros del caos de allí y mataron otros 4. Uh-huh. Ya no le quedaban más pegadas y fue muy anecdótica que pegó el templete y el templete ha sido una burrada. Al ser de núcleo, tiene un más 1 al daño. Está tocado con 7 heridas, le bajaba el perfil, pero el tío de arriba. Que pegaba una burrada a 4 ataques a 3 estreses. Pero el daño era 3. Entraron 4 y al final mataron 12. Pegaron los tíos de abajo, que estaban reducidos en el perfil, uh-huh. y el que quedaba metió 7 heridas más o algo así. Y mató la que se ha fundido esta unidad. Bueno. Y luego pegó el héroe, pegó el mago. Y bueno, al final hemos tirado salvaciones. Hay chequeos de Bravery que has tirado allí y la has salvado. Ahora, yo tendría que tirar uno por allí, pero creo que como solo ha muerto uno, mira, 5 más 1, 6, tengo que haber 7 más 8 por filas, nada. Yo te quito uno. No tengo nada puesto. Realmente no. Tengo 8, ¿no? Total. Bueno, que no se salvan. 7 de Bravery más 1 de estandarte 8, más 1 de unidad 9. Me quitas uno, la paso. Total, que ya ha acabado el turno 2. Vamos a tirar la tirada de desempate y vamos a tener que hacer muchas cosas porque la muralla está funcionando. Ya queda poquito. Turno 3, yo un 2 y tú un 3. Bueno, ¿quién elige que va? Tú, ¿verdad? Pero. Vale. Hacemos. Tira a ver si te vuelves las cosas. Vamos a estudiarlo y lo quito. Ah, vale. Señores, turno 3, Mayhem. Al principio de la fase 3, el que va segundo mueve el hechizo. Yo he movido el hechizo permanente que estaba en mesa y ya no está bufado. Ha metido 2 mortales. Ha descabechado a un tío de estos. El final de la fase anterior de la ronda, a 4 más y venía una oleada nueva de muerte. Y ha venido heridas, por aquí. Entonces he metido 10 reapers. 10 reapers, 10 heridas han aparecido por el golpe, por el portal. Y ya empieza propiamente la fase de héroe de los Nighthawk. Ahora queda más cositas. Pues allí. Ah, bueno, sí. Ahora ya es la fase de héroe Nighthawk. ¿Qué ha pasado? La fase de héroe, mi vampiro ha curado una herida de cada unidad de estas. Una aquí, triple 3-1. Sí, uno. Está lucido, eso por insultarme. ¿Ves? Después aquí he sacado estos con un 4 más. Sí, esto es una habilidad gastando, serio. Gastando un punto, me han salido estos tíos que tienen que estar completamente dentro de 6 de un borde. Y a 9 de esto. Una unidad destruida y ha elegido cuenta la más potente. Cuenta como movimiento, únicamente puede encargar. La más potente ha entrado con un command point. Después, con el general. Este de aquí ha hecho una magia. Ah, sí, perdona. Bruma de sombras que me ha entrado y la ha tirado a esta. A esta gente. Tenían un menos 1 de ahí. La ha intentado dispersar y nada. Siguiente. Me he tirado derribar, se llama, ¿no? Sí, esto es otra habilidad de mando de este asedio. El general, que es este señor. A la distancia de 12 puede elegir un elemento escenografía y está completamente y gastando un command point a
4 más. Más hay un 5. Espera, no has tirado aún. No tenemos que grabar. Claro, déjate la grabación. No, no lo has tirado eso. A 4 más, cada unidad que está dentro de la de esto va a recibir un de 3 mortales. Y estamos ahí, te quedas sin commands, ¿eh? Me cago en la Bueno. Y perdiste el command. Ya está, el fuego varillo no ha hecho nada. Desastroso. Era una explosión, si hubiera entrado, hubiera metido aquí a todas las unidades que estaban aquí, un de 3 mortales. Y hubiera sido muy beneficioso para cargarse el template, ¿eh? Bueno. Pues nada, vamos a la fase de movimiento. Señores, estas son las cargas. Fase de movimiento también movió esta gente. Todo se quedó a 3 para cargar, lo máximo. Y esta le salió una carga de 8, una carga de 7 y una carga de 6. Ningún 10 salió, o sea, ninguno pegó la fase de héroe. Y va a empezar la fase de combate. Y esa se falló. Salió un 4, ¿verdad? Sí. Esta gente movió hasta aquí porque para poder cruzar el elemento de escenografía tiene que pasarlo del todo. Y como no pasaba, la unidad que estaba aquí no pasaba, se han quedado todo a 12 para el siguiente movimiento. Fase de combate. Yo voy a emplear mis habilidades de defensor. El punto de mando que tengo 3. Voy a hacer que la gente que está en las murallas se beneficie, como que está en cobertura. Voy a darle un punto de mando gastado a la unidad de Guerreros del Caos, otro se lo doy a la de los elegidos y otro voy a intentar proteger el templete. Y eso, aunque sea su fase, me toca a mí hacerlo. Y he gastado mis 3 puntos de mando para que esta gente tenga un más 1 a la salvación y un menos 1 a impactar. Ahora ya le toca, propiamente dicho, la fase de combate. Escogí esta unidad para pegar. Pegan las peluqueras, las Harry Dance. Hemos quedado que son 33 ataques. Yo te meto un menos 2. El menos 1 por estar garrisonado. Y otro menos 1 por la habilidad de en cobertura o no sé cómo se llama. ¿Vale? Garrisonado. Todo le metes a la unidad, Kelchan. A la unidad de Guerreros del Caos, ¿no? La que está bufada. Las dos están bufadas, la de... Elegidos también está bufada. O sea, esto es todo esto, ¿verdad? ¿Puedo elegir? Sí, puedes elegir. Claro. Sí, sí. Voy al templete. No sé. El templete no llega. El templete es esta parte. No, pues perdona, pues esto de ahí. A los guerreros. ¿A los elegidos o los guerreros? ¿Elegidos o guerreros? Los dos tienen el bufo. Pues nada, lo mismo. Estamos igual. Hombre, eso es juego. Yo creo que los elegidos. Elegidos creo que son más buenos. Yo me los cargaba primero. Yo también. También, mi cara de psicópata puesto aquí. Espera. Tú también, Yo también. Iván quiere a los elegidos. Sí. Vale, menos 2. ¿Vas a cuánto? A 4 escuadros. Pues vas a 6 escuadros. Vale. Venga, dale. Solo van a entrar los 6. Vale. ¿Repites por algo, por vampiro, por algo? No, porque no llevo. Nada, y le quedan comas. Hay otros 6, hay otros 6, sí, otro más. Tenías otro ahí. Ah, yo, ¿Qué pasaba? ¿Los 6 eran daño 2? Eran daño 2. Ah, pues ahora voy a 3 primero. Me tiene que entrar. Ah, que hacen daño 2. Ah, vale, todo, pues todo daño 2. Y ahora 3 es. Entra todo. Ule. 5. No, 6, perdón. Red menos 1. Los elegidos salvan a 4. ¿Vale? Más 1. Más 1 por salvación a 3 es. Más otro por salvación. A 2 es. A 2 es. Voy a 2 es. Porque los habían bufado. A 2 es. Y repitiendo, ¿no? Y no y no importa repetir. Está todo salvado, tío. Imposible esta muralla, tío. Esta muralla. Ahora me he gastado el Command Point tocho para aguantar este ataque. Se ha quedado seco. Vale. Pues sí, los has enfadado, chico. Te van a pegar ellos. Ahora, pega con los otros. Sí, no. No, porque si ellos pegan, se benefician. Este tiene cara de cabreo, tío, el del estandarte. Venga, sí, va a pegar el templete. El del estandarte está cabreado. Que antes lo ha hecho muy bien el templete. ¿Vale? Venga, elijo el templete, a ver si sale la pegada de antes. Mira cómo te mira. Te mira con cara de odio. Eran 4 ataques. ¿Se le baja el perfil? Pregunto. Sí, sí, está bajado ya el perfil, el de antes. Eran 4 ataques a 3 estreses, ¿verdad? Sí. Esto es lo que me jode. Aquí. 4 ataques a 3 estreses. Voy a la unidad de Chimer, ¿vale? 4 a 3 estreses. Ah, tío, no soy tan pegón, ¿eh? No. Y a 3 es. ¿Pero daño? Vale, el daño será más 1 al daño, solo 1, ¿eh? Salva 5. Venga. Entra, daño 2. Daño 3. 3 a 6 es. A 6 es. Te quitas 2. Menos.
Vale, y luego los tentáculos que han bajado con daño 7 van 4. A 4 daño 3. Eso, 2. Y a 3 es. Yeah. Vamos. A 5. Ah, 1, daño 3 también. Y a 6 es. Venga. ¡Templete! ¡Templete está! Sorpresivo la pegada del templete. Venga, ¿qué combate eliges? Los flagelos de. Eso es ahí. Sí. Venga. Serán 15 ataques, pues tienes 15. Vamos a ver estas salvaciones, venga. Tienes 15, no, venga. Tengo 15. Bufadísimos del templete de antes. Sí. Que hasta la siguiente fase de héroe tienen un más uno a la salvación. 15, y otro más uno. Por dos, estar a doses, a doses. Voy a doses. A doses y repitiendo salvaciones que ellos las repiten por ser 10 o más. Lo mismo me conviene más aquí. Pues ahí solo tenían 3 tíos que pegan. 4 ataques. No, yo pegaba aquí. Yo también pegaba aquí, Que hay más pegada, creo, ¿no? Aquí no tienes más chicha. Y allí también. También está bufada aquella, Yo me estoy defensivo, o sea, este juego es para mí, tío. Soy un defensivo. Tengo menos uno, voy a 5, 3. Este solo tiene un bufo, el menos uno. Entonces voy iguales. A 4. Tienes un menos uno por estar en Carrizón. Joder, me sale la palabra, guarnecido. Guarnecido, guarnecido. Yo aquí con Spanglish fomentando el cruce de lenguas para que todo se acabe mezclando. Venga, pues a 5 es 3, repito los unos con el espíritu. Venga, dale. Ahí tienes un 1, A 5 es base. Bueno, hay unos cuantos. Los 6 se hacen algo. Nah. Hay un 4, quita hacen uno. Chulería. Uy. Ahí, ¿y ahora? Va. Venga, menos 2, son 5. Vamos a ver. Es a 12 repitiendo. Está esto. Opa. ¿Eh? Y en uno. ¡Salvado! Joder. Vale. Hola. La muralla de la mierda. Pues van a pegar los 15 de allí. Pues. No, mentira, había uno menos. Son 28 ataques y menos uno, 29. O sea, ¿contra quién van? Contra las peluqueras. Contra las peluqueras, ¿no? Me da igual los otros. Contra la Jenny, venga. Sí, porque. No, no, voy a dar los otros. Que me falta. ¿Los otros? Sí, sí. Porque. No lo sé, tío. Si los matas, puede volverlos, ¿eh? En el siguiente pues sí, turno. Voy a las peluqueras. Venga. 29 ataques. A 3 es 4. Aquí van 20. Venga. A 3 es. A 3 es. Vale, todo esto ha entrado. La Jenny y la Vane. Y me faltan 9. Se van ahí. Me falta un dado. A 3 es. Te faltaba uno. A 3 es sí, pero lo quito de los fallos. Vale. Y el que falta, vale. Todo esto entró. Vamos de 28 a 18. Y a 4. Esta es la gorda. Fallo, 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 fallo. Fallo, fallo. Pero mira. 5, 8. Daño. Daño 1 más por ser Nurgle. O sea, daño 2. Daño 2. A 4. ¿Cuál? 2, 3, 5. Daño 2, 10, ¿verdad? 10, sí. Sí, sí. A 6 es. Babum. Bueno, te quitas 3, 7 Harry Dance. Tienen una vida. Todas, todas. Pues te quitas 7. Si hay 10 y has salvado 3, te quedan 7 menos. Bueno, espera. Haz el Bravedy. 2, 3, 4. 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Vale. Uy, espera. Quítala de allí. ¿Te parece que sí, vamos? Sí, 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 sí. Tranquilamente. Pues que ya tendría que ir aquí. ¿Qué combate eliges ahora, Kelcha? Te quedan los Chain Rush y te quedan los dos de ahí. Yo voy a pegar aquí, creo. Sí. Bueno, los Chain Rush repetirían unos, pero este claro, también está bufado. Esta gente también puede pegar, ¿eh? Que no ha pegado. Uh-huh. Y luego está el héroe y el mago. Me queda el héroe y el mago y los elegidos. Y los elegidos, es verdad. No puedo hacer mucho, tío. Voy a pegar con los Chain Rush. Sí, si porque si no, la unidad te va a pegar allí para bajártela. Es lo que haré yo sí. Después. La partida ya no tiene mucho. No, hombre. Repito para impactar, porque son los unos, perdona. Piensa que se le han regalado no sé cuántos puntos ya invocando, sí. Sí. El objetivo. Vamos a ver partida. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿verdad?
15. Son 30 ataques. Es porque luego contamos. 21 ataques, perdón. Bueno, resumen de la escabechina. La muralla es inexpugnable. Está demostrado que si bufas bien, está muy inexpugnable. Con los puntos de mando asignados, pues mira, la pegada de él creo que no me ha suponido ninguna baja, porque tengo un supuesto, perdón, ninguna baja en total. Has metido sí que mortales al héroe, le has metido 5 mortales, mentira, tenía una, 4 más. Pero sigue vivo, el héroe de la fortaleza. Y en el contraataque de pegada, esta unidad ha matado 4 heridas, son 2 tíos cada vez. Templete, héroe, todo ha pegado a los chainras, han matado 3 y 2. La unidad de elegidos ha matado, creo que todo esto, ¿no? Y la unidad de allá abajo mató a la unidad que quedan de Reapers. En las pegadas de ellos creo que no metiste ninguna, nada, porque me fue todo. No ha hecho nada. Bravery, yo no tengo que tirar ninguno. Y él tú, sí. Esta unidad. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y esa? A ver, contáis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un 7. Bravery, 10. 4 y 7. 12. No, 11, perdona. 11. Uno menos. Uno que te va. Vale, todo esto muerto. ¿Y de aquí? Y aquí tengo más 1, porque tengo. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Me han matado 3, 4, 5. 5, 8, nada. 8, no huye ninguno, ya aquí no hace falta. Vale, va a empezar el turno 3 de Slave to Darkness. Ahora retiraremos las bajas. ¿Qué voy a hacer? Visiones oculares. ¿Eh? ¿Me has acordado? Me ha acordado el 3. Visiones oculares. El mago va a tirar visiones oculares a la unidad de elegidos. Uf. Vale. No, se lo va a tirar al héroe, por favor, que él tiene que salvar, perdón, que está a punto de morirse. Se tiene que intentar salvar y sobrevivir la partida. Venga, a ver. Visiones oculares para que repita salvaciones. Esta es automática. El templete va a tirar la bendición a 3 o más. Un 1, no sale esta vez. Y el mago va a tirar la magia. Ese no está. Va a tirar poder daemónico. Va a tirar poder daemónico a la unidad de elegidos. Que repetir para impactar y herir. A 4, creo que no sale, ¿eh? El de esto sale a 6. Nada, no importa que la disperses. Vale. Recibo un punto de mando. Y en la fase de movimiento, no hay fase de movimiento porque no pienso salir de ahí. Pero tus las tropas. Unidades que están en reserva. Bueno, mentira, voy a mover esa gente. Esos me los voy a poner. No, me voy a poner defensivo, tío. Voy a defender esto. ¿Lo vas a cargar? No, tío. Pienso que vuelo, Ya, pero prefiero defender. Te lo pone más chungo. Y voy a intentar que me venga gente, porque eso sí que lo voy a hacer. Voy a tirar por cada unidad a ver si aparecen. El mago primero. No vuelve. El otro mago. Tampoco viene. Es que esa 5 más. Esa 5 más, sí. 5 más. El segundo jefe. Tampoco. La unidad primera de bárbaros. Hostia, qué todo uno, sí. Cambia de dado. La última unidad. 4. Madre cambia mía. Cambia de dado, ¿eh? Esto condiciona mucho la partida. No me ha venido. Son dados de defensa. Sí, son dados de defensa. Prácticamente la mitad de mi ejército que está durmiendo. En reserva, en el turno 3 aún no aparece. Están los barracones. No hace ni falta, un poco. Pues nada, vamos a pasar al combate. ¿Vas quitando todo esto? Sí, ves quitando. Porque yo no voy a pegarte con nada. Ah. Bueno, señor, el turno 3, la pegada que ha tenido los Flakes to Darkness. Eligiendo combates, pegaron por allí, mataron 6 Harridans. Lo he hecho muy bien, ¿eh? Pegó aquí, le metiste una herida más. Sí, solo una. Una más al templete. Pegada de los elegidos fue allí. Pegada de el héroe del caos. Metió un montón de daño. Creo que mató como 7. La verdad que estuvo súper bien. Los bolseros mataron a 2. Estos de aquí mataron a 2. Pegó esta unidad todo la primera vez aquí. Y ¿qué más me faltó? La pegada de esos mató el que faltaba. Bueno, total, ha quedado toda la línea Nightfront muerta. Han quedado solo 2 bolseros aquí porque no han recibido, porque esta unidad pegó allí.
Y bueno, Bravery, tengo que hacer yo uno, creo, pero bueno, creo que es anecdótico, no importaba ni que lo tirases. Un 1 y un 2, 3, nada, total lo superaba. Tú, los del Mercadona, ¿no? No le quedan. Ya estaba, no, con 2. Vale, pues ya está. Creo que tenemos que hacer la tirada de desempate para ver quién empieza el turno 4. Primero tira a 4 más, a ver si te viene otra oleada. Venga, dale. Muy bien. Esta vez no viene nadie. Por la puerta no entra nadie. Han dicho que se arreglen solos. Nada. Y el turno 4, que va a acabar de definir esto, vamos a tirarlo a ver quién empieza. Venga. Un 2 y un 4. Empiezas tú. En los Nighthound. Es turno 4 de los Nighthound. ¿Qué ha pasado? Se ha gastado un Command Point. Primero, el que iba segundo ha movido. Y he movido este, lo he acercado a la tropa de Reapers que estaba aquí, los recién invocados de antes, y murieron 3. Luego él gastó un Command Point que recibió, salió un 4 más y pudo invocar toda esta pandilla que está aquí, que acaban de aparecer. Aparecen a 6 del borde y a 9 de la unidad. Han aparecido toda esta gente. Todo esto mío aún no se ha dignado a aparecer en la partida en el turno 4. Están durmiendo. Están ahí de fiesta en el bastión. Y ahora vamos con el movimiento que he hecho. Pues nada, me ha faltado. Ah, mentira, tu magia buena. Sí, gracias al amigo Iván, que me ha insistido como hijo puta. Venga, mete esto. He tirado esta cosa y he hecho un par de mortales. Ha dejado tiritando a el héroe, le queda una solo. Y el templete le quedan 3. Bueno, he hecho una mortal a cada uno, ¿vale? ¿Qué más? Que te lo he dicho, queda bueno. He avanzado mis tropas, van ya última oportunidad. A ver si cargo, pues voy a cargar con... ¿Con todo, menos todo, con general? Menos estos dos tíos que se han quedado rezagados. Esta unidad ha movido, se ha quedado 3 de carga. Se ha quedado. Mi idea es a ver si consigo lanzarme por aquí a hacer el punto. Si no, tengo otra segunda oportunidad, que es la carga de aquí. De nuevo. Y esta gente ha cruzado el muro. Pero esta gente no puede cargar. Han corrido, han saltado el muro con intención de... Pero hay que alejarse un poco de ahí. No te puedes quedar a 3 del elemento, si no estarás... Y esta gente no está, ¿eh? Esto es un... No. Están inventados. Carga, señor. Vamos allá. A ver si me sale algún 10, que estaría bonito. Venga. No, tío, nada bonito. Oh, bien. 6. Esta es esto, ¿no? Sí. Venga. Llegan perfectamente. Venga, el vampiro. Tú ves dándole a los dados. Venga. Coto matamuelos. Vampiro, vamos allá. 7. ¿Dónde? Ahí, a la parte débil de la estructura. Claro, donde están ahí los... 7. A la débil. Aquí está. Ah, hay 3 heridas en esa sección de muralla. Sí. Aquí. ¿El Spirit? No. El espíritu está. Hostia, no he disparado, tío. Vale, ahora le das. El espíritu no carga. No, dispara. Esta unidad. Pues sí, carga. No sé si carga. Métete con todo. Estás en la turno 3. Vamos a la muerte ahí. ¡Toma! ¡Dios! ¡Venga, el espíritu! Y encima va a pegar, ¿no? Aquí. ¡Toma ya! Va a pegar 2 veces. Y va con una herida este. Y ahora voy con lo importante, que es aquí la partidita. Venga. Carga. Ah, no la falles, ¿eh? Vamos por la madre, que te parió, hijo puta. Espérate, va, tiempo de tensión. Venga, vamos allá. ¡Pama! ¡Salido un 6 y un 11! Por aquí. ¡Madre mía! Giran a por el punto. Bueno, pero te has trabado a tu Harry Dance. Chan, chan, chan. Ah, que yo creo que ya lo has dado todo. ¿Y, 5 a 5? ¿Y estas señoras a dónde? ¿A dónde irán? ¡Sale un 9! ¡Dios mío! Te has trabado, yo creo que te has tapado, ¿eh? Aquí. A ver. Sí, una sí. Una te va a entrar. Ah, qué pena, hasta aquí. Sí, pero sí. Luego apilo, ¿no? Sí, pero te has trabado todo. Una, por lo menos. Podrías tirarlas aquí, ¿eh? No, te llega. No ves al punto, tío. Ahí no, está no, el otro punto. Basta, mete rollos. Una y rellena gente en el punto. Venga, dale, dale. ¿Qué es lo que te va a dar? Ya tienes la victoria menor. ¿Eh? Decías que no podías. Eran 3, a lo mejor 4. ¿Qué? Estamos haciendo cálculos. Claro. Yo estoy jugando. Yo me puedo poner así a la que pienso. Claro. Yo estoy jugando con 1000 puntos porque casi 1000 no me han entrado y él ya va con 2400, 2500, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, yo estoy en la fortaleza. Inexpugnable. Y eso es la. Vamos. Es el castillo de Grayskull. Con Mordor. Sí. Las puertas de Mordor y no se abren, ¿eh? Mordor, tío. Bueno. Venga, dale. Empezamos con esta. Bueno, parece. Corta. Venga, vamos a hacer eso. Me apilo, si te parece. Sí, corta. Mira, la fase de combate, al final yo le he matado a estos dos. Y le he metido, una herida, creo que no ha matado a un caballo. Él por fin se cargó lo de aquí arriba. Mató la herida que faltaba aquí y el caballo del vampiro le metió la herida que faltaba al templete. Sí. Por fin ha limpiado esta zona y ha quedado bastante despejada para empezar para ir a capturar el punto.
Y bueno, aquí el punto... Ahí lo pulió simplemente la fase de descarga, saliendo 10, pulió esa unidad. Y bueno, vamos a hacer chequeos, ya no hay que hacer. No. Vamos a hacer la fase de mía de Lift to Darkness, el turno 4, ¿vale? Muy bien. Me voy a quitar esto. La fase del turno 4, los Slaves to Darkness, al final, sin tener magos en la mesa, más que uno que no me ha disipado la magia y ya he perdido el templete, se ha simplificado mucho. A la hora de invocar la gente o sacarla de la guarnición, solo ha venido una. Es mucha mala suerte, ha venido un único mago. El Aguafiestas. El Aguafiestas, que a 9 ni ha conseguido cargar. O sea, ese punto de aquí no tengo acceso a él. Vamos a hacer la fase de combate de lo que me queda aguantando el castillo, que es esta unidad de 5 y esa unidad de 10. Quedan 12 guerreros del caos. Están allí. Muy bien. Bueno, fase de combate. Al final los combates se han resuelto muy bien. Los guerreros del caos han pulido esta unidad. Y el vampiro, que ya está encima de la muralla, no ha podido, ha matado simplemente al mago y el resto de unidades con las buenas salvaciones que tienen se han salvado. El punto lo sigo manteniendo yo porque controla toda la unidad guarnecida, puntúa igual y él solo tiene 3 miniaturas y unas cuantas acercándose, yo tengo más que él. Y él de allí lo puntúa él, de momento está en empate. Y vamos a hacer rápidamente el turno 5, vamos a tirar la tira de desempate. Tú tienes que tirar a 4 más a ver si entra otra horda más. Y otra horda que entra por la puerta. Bien. Y vamos, espera, tira el turno. Vamos a ver quién empieza el turno 5. El último. Uf, uno. Y vas tú. Turno 5. Bueno, los dos turnos 5 de ambos. Ya ha habido hostias como cuáles. Al final el centro del castillo se ha desmoronado parcialmente porque conservo la unidad esa porque recibe menos daño y salva muy bien. Pero bueno, el centro del castillo ya tiene sus 4 héroes aquí, estos acercándose en las oleadas que han venido después. Y en este lado sí que ha habido bastante hostias en el patio. Los Spirit Hordes han podido cargar ahí, o sea, están como si estuvieran pegados. Han cargado y han metido mortales y han hecho mucho daño más con mortales que con pegada. Ya no quedan elegidos, quedan solo 3, ya no me basta para puntuar. Era aún más un ataque con el vampiro. ¿Ves? Y aquí, cuando por fin se han decidido a salir bárbaros, han podido cargar, han matado 1, 2, 3, 4, 5, 6. No han podido con todo. Nada, ellos han muerto 7, han muerto más de los míos que los tuyos. Pero lo importante que era en el turno 5 intentar recuperar el punto del patio, no han podido. Tenías esa doble capa de cebolla defendiendo el punto por parte de los Nighthounds. Esta gente no ha podido salir de su guarnición, estaban aquí y no han podido hacer mucho más. Y los fiesteros han quedado ahí. Y toda esta gente del ejército no ha llegado a salir, o sea, ha perdido bastante potencia porque tiene que salir a 5 más y no ha salido tantos 5 ni más, ¿eh? Y bueno, los dos puntos, de tanto el del castillo como el del patio, los ha conseguido en el final del turno 5. Nighthound. Justo en el 5, ¿eh? Ha costado mucho, ¿eh? Demasiado. Aguantan bien. Y nada, las conclusiones. Nos vemos. Vamos a hablar de las conclusiones. Bueno, por fin, aquí estamos. Ya hemos acabado la partida. Ha sido bastante densa, ha sido muy dura. Piensa que eran muchas capas de reglas que son bastante nuevas para nosotros. Es el jugar modo narrativo, que ya no afilas tanto la lista. Jugar una misión de campaña que es diferente, jugar las reglas de asedio. Ha sido un montón de cosas y ha sido una partida muy interesante, las reglas de asedio. A mí me han interesado, me han gustado, pero bueno, hay que saber jugarlas. Yo me he dado cuenta que se me da bien jugar asedio, me ha ido muy bien. Como defensor, también. Yo soy bastante rockero jugando y jugar defensor, oye, pues con este ejército, Slaves to Darkness, que es muy bueno salvando, pues la verdad que me ha sido muy bueno. ¿Tú qué opinas de tu lista y de la partida? Mi lista un desastre, me hubiera hecho otra lista, definitivamente. No he metido caballería, no he metido cositas que hagan mortales, que creo que era básico, y me he estampado contra su defensa, que salvaba 6 y a 5 todo el rato, ha sido inocuo, totalmente. Pero bueno, la ha defendido muy bien también. Y la ha hecho muy bien. ¿Y el hechizo lo volverías a meter? Yo creo que me ha dado un poco la partida. Tanta presión con el hechizo, cuando subió por fin a arriba de la torre, metió la mortal. No, hombre, es un hechizo malillo, pero me acuerdo. Pero mira, metió una, creo que faltaba por allí. Un hechizo de 20 puntos. Sí, digo, sí. Esto sí. No era nada. ¿Sabes? Hombre, ahora, viendo cómo se juega asedio, y en esta misión, yo creo que su ejército, que tiene la capacidad de volar y atravesar las murallas que no estaban defendidas,
lo que tenía que haber hecho era envolver y olvidarte ese punto. No es para darte a nada. Ese punto y más, Slave to Darkness, la lista que yo llevaba, Nurgle, Templete, que al principio salían todas las oraciones, la gente se ponía a salvar a doses repitiendo, o sea, era una burrada. Eso es una muralla. Darte contra un muro que no hace nada. Y él, sus oleadas venían, pero claro, cuando llegaban tarde, no llegaban todas a la vez. Bueno, muy interesante la partida. La verdad es que me ha dado la partida el despliegue ese que he hecho detrás con los espíritus. Sí. Que si no me llega a salir, no lo hago. Ha sido jugar diferente, ha sido jugar no modo narrativo. Haces una lista un poco condicionada. Él no ha metido personajes porque no salían en el trasfondo. Hemos ido un poco a jugar diferente. Era no a probar cosas, a divertirnos. Sí. Ha sido diferente, pero es una partida interesante. Las reglas de asedio están muy bien. Si no las cambian el general, miradlas, que son curiosas. Y hacéis partidas muy diferentes, lo que es una capa de reglas densa, ¿eh? A mí lo que más me ha fastidiado es tu magia, creo yo. La magia mía... El turno me ha dejado temblando. Entró bien justo desde la muralla a lanzarlo, luego no lo podía aprovechar mucho más. Estaba lejos haciendo un daño residual. Pero al principio... El principio fue mortal. Tres magos a rango... Me ha matado dos héroes, no sé cuántas mortales. Sí, fue muy del caos. Hay una llamarada ahí... incendiando. Pues nada, gracias por ver el vídeo, si lo habéis visto hasta el final, animaos con las partidas de asedio, suscribíos si no lo estáis y dejad en comentarios que os ha parecido este estilo de partida y el estilo narrativo. Pues nada, hasta la siguiente, Warmongers.